Mira lo que es. Mira lo que es esta rubia, dulce. Mira, es hermosísima. Es la raza Golden Retriever que hoy trae el Fauno para conocer, para apreciar y sobre todo para amar, ¿no? Porque estas criaturas llegan para traernos amor. ¿Cómo no las vamos a amar nosotros? Bienvenida. Florencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo te va? Bien. Acá con estas joyitas que traen muchísimo amor a casa, ¿no? Seguramente. Bueno, es una raza, decíamos al comienzo, una de las preferidas a nivel mundial. Sí, la tercera en el mundo. Uh-huh. A nivel mundial la tercera preferida por la gente, ¿no? Ajá. Y después por sus características creo que está número 5. Mira, o sea que está Golden, Labrador y Beagle, son los tres. Los tres, como hablábamos en el programa pasado, creo que fueran los tres, digamos, más demandados a nivel mundial. Sí, sí. Las tres razas. ¿Y él qué características tiene, por qué es tan querido por la gente y principalmente por los chicos? Primero porque es un perro súper sociable, muy adiestrable. Obviamente estamos hablando de un perro de casa, que tiene muy buen carácter, muy equilibrado, o sea, no tiene que haber ningún atisbo de agresividad dentro del Golden Retriever. Uh-huh. Y es un perro que se usa mucho para ayudar personas, ya sea con alguna discapacidad, para búsqueda de personas, como pueden haber visto tanto el Labrador como el Golden. Uh-huh. Y son siempre perros con ánimo de, digamos, de complacer al amo. Uh-huh. Pero así como tienen, digamos, de simpático con digamos con el dueño, pueden serlo con cualquiera, por eso no son perros de guardia. Ajá. Pero claro, son muy mimosos y te lo van a mover la cola con todos. Con todo el mundo. Ellos siempre quieren trabajar, ellos son perros de trabajo. Ajá. En realidad. En realidad retriever significa cobro en inglés. Y ellos lo que tienen es la suavidad para poder traer la presa en la boca sin lastimarlo. Uh-huh. Entonces te traen todo siempre en la boca, sí. Agarran y te la traen. ¡Qué divino! Así ya sea un juguete o el comedero. Ajá. O si le enseñás a cazar, obviamente también. Sí. Lo que observamos es que mucha gente que tiene Golden, bueno, también otro tipo de razas, ¿no? Pero en particular los entrena mucho para que obedezca determinadas órdenes, es decir, supongamos, le pones el platito de la comida y hasta que no le das la orden de que coma, no come del plato. Por eso te digo, son muy adiestrables. Eso claro. Es lo que tiene el Golden. A diferencia de otros perros de casa que por ahí son un poco más acelerados, son como más hiperkinéticos, el Golden es más tranqui. Ajá. Se logró, digamos, con las cruzas que tiene la raza para lograr el Golden Retriever, se logró tener un perro de casa, pero bastante tranquilo. Uh-huh. Para llegar, digamos, o sea, dentro de, viste que lo que es un Beagle, lo que es un Cocker, lo que es un Pointer, por ejemplo, lo que es un Setter, sí, que es una de las cruzas que tiene el Setter, son mucho más inquietos. El Golden se caracteriza por ser un perro más tranquilo. Si bien es tranquilo, uno observa que, bueno, ahí observando las imágenes, es un perro que tiene cierta altura, no es un perro mediano grande, digamos. Es un perro grande ya, sí, porque superando los 25 kilos se considera raza grande. Uh-huh. Obviamente demanda espacio, demanda tiempo, ejercicio, buena alimentación, o sea que no cualquiera lo puede tener. Claro. Siempre recomendamos a alguien que tenga espacio físico fundamental. Sí. Tiempo para dedicarle. Uh-huh. Y después, bueno, ya sea que tengan chicos, otros perros, no van a tener inconvenientes. El tema siempre es de tener en cuenta de que es un cachorro que a los 7 meses va a tener el tamaño final. Claro. Uh-huh. Prácticamente el tamaño final. O sea que es un perro, yo siempre digo, son cachorros que todavía no toman conciencia del tamaño de su cuerpo. O sea, como que se llevan todo por delante. Sí. Porque son así como un poco brutos y bruscos, pero en forma suave. Ajá. ¿Sí? Se van a venir a darle un beso, piensan que pesan 2 claro, gramos. Ellos creen que siguen siendo bebés todavía, cachorritos. Sí. Pero después es un perro, digamos, muy sumamente compañero. Pero tienen que tener en cuenta el espacio. Observábamos el cabello y seguramente algunas mamás se están preguntando, ¿perderá mucho pelo el perro? Como todo perro de pelo, ¿no? Sí. Pierde bastante. Ellos requieren un cepillado semanal con esto que traje yo, sobre todo en las partes detrás de las orejas. Bueno, cuando son adultos, él está dormido, pero acá atrás. Miren esta reina. En la cola. Cosa de loco. No, y suavecitos. Este pelo cambian aparte porque es el de bebé. Observamos que después se ponen un poquito más oscuros, ¿puede ser? Ella va a ser más clarita igual, ¿eh? Ajá. Pero siempre lo que te va a indicar el color del cachorro básicamente es la base del pelo que vos le ves. Fíjate que él es un rubio más intenso.
La base del pelo está acá. Sí, este pelito que vos ves al medio, ¿sí?, es un poco más duro, ese es el pelo que ya está cambiando ella, es definitivo. Pero toda esta pelusa que tiene el costado, todo eso lo tiene que cambiar. Era mucho más blanca antes, cuando nació. Ella va a ser más blanca que los hermanos, sin duda. Ajá. Yo la reconozco porque la más clarita. El golden lo que no tiene que hacer es, porque el color va desde un dorado, o sea, desde un blanquecino, o sea, dorado clarito, a un dorado intenso. Nunca tiene que ser ni rojo, ni, ¿cómo se llama este color? Como el setter, colorado. Ni colorado. Ni colorado. Mucho menos chocolate. Tampoco. El único color que se acepta son todas las tonalidades de amarillo o dorado, como le dicen acá en Argentina. Ajá. Bueno, en cuanto a lo que es la parte de digamos, de la prolongación, ¿cuánto tiempo de vida te acompaña un animal de estos? Y como toda raza de este tamaño, estimativo entre 10 y 12 años. Obviamente hay excepciones que viven más, pero 12 años es lo lógico. ¿Qué te dice la gente que ya conoce la raza, que ha compartido con ellos la vida con relación a su carácter o algunas cosas que hayan hecho, ¿no? No, por lo general, o sea, el común denominador de la gente que ha tenido esta raza los ama. Claro. Por ahí algunos están limitados en volver a tenerlo por una cuestión de espacio, de tiempo, por el pelo, porque viven en departamento, porque convengamos que hoy en día la gente, viste, es más común que viven en un espacio reducido que en casas tan grandes. Entonces, bueno, les encanta la raza, pero no tienen el espacio físico para poder tener el cachorro. Sí, eso sí, uno puede dedicarle incluso una o dos veces al día a salir con él, a pasearlo, como sale mucha gente. No los sacan a pasear para hacer el popó, solamente que después nos juntan el popó, que ese es otro tema al margen. No tiene nada que ver con el paseo en sí, pero digo, salir con ellos es un momento que ellos también esperan durante el día. Sí, obviamente, si vos les enseñás, sí. O el juego. Si tenés lugar dentro de tu casa, no necesariamente el perro te va a demandar que lo saques a pasear, sino el juego dentro de tu casa. Por ejemplo, vos viste a mis perros, yo no los saco a pasear porque son muchos. Pero sí el juego, ellos lo esperan a la noche, cuando yo termino de trabajar, es el juego que salimos al otro patio y jugamos. Claro, ellos y entienden tienen, que claro, así es. Claro, lo tienen incorporado que así es. Entonces, por lo menos de media hora, 40 minutos por día, es dedicarle ese tiempo. Qué maravilloso. Lo que hemos podido observar son historias de vida con relación a digamos, a la llegada de bebés y que ellos ya están en casa. Es impresionante cómo se vuelven aliados de los chicos. Están pegados al momento donde esté sentado, ellos están pegados. Sí, es increíble. Aparte, inclusive el Golden, pueden haber visto en documentales o información en televisión, que son perros que de por sí, o sea, creo que cualquier perro puede llegar a lograrlo, ¿no? Pero como es una raza muy adiestrable, son perros hasta capaces de percibir, hasta anticipar el ataque de epilepsia de un chico, por ejemplo. El tema de la ayuda a los ciegos. Sí. En Buenos Aires se está usando mucho el tema de criar Golden, inclusive lo cruzan con otro perro. O sea, ya estamos hablando de un cruzamiento, o sea que no estamos hablando de la raza pura en sí. Sí. Pero para la ayuda de personas discapacitadas visuales. No, sería el perro guía. Exactamente, el perro guía. Porque entre el labrador y el Golden no existen muchas diferencias por ahí de carácter y de por ahí, digamos, inteligencia, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero lo que sí buscan es por ahí la tranquilidad y la suavidad que tiene el Golden, a diferencia del labrador, que el labrador es un poco más inquieto. Perfecto. Sobre todo cuando es cachorro, ¿viste? Cuando uno observa el pelaje, muchas veces ve una diferencia entre lo que es el alimento con balanceado en sí y una persona que a lo mejor lo alimenta con arroz, con fideos, con huesitos, con demás. Digo, el balanceado tiene todo el componente que uno puede llegar a, digamos, necesitar para el cachorro necesita, sí. El balanceado de buena calidad tiene todo lo que un cachorro necesita para su buen crecimiento, sobre todo en razas grandes, que ellos necesitan tener, digamos, las necesidades nutricionales de una raza grande no es lo mismo que en una raza chica. ¿Por qué? Sí. Porque no es, ellos crecen rápido, muy rápido, pero sus huesos no están totalmente solidificados, digamos, o sea, son como tiernitos, digo yo. Sí. Entonces siempre una buena alimentación en un cachorro es fundamental para tener un adulto sano. Y si vos das un buen balanceado, eso es fundamental, que a largo plazo lo ves. Por ejemplo, en el alimento de cachorro, que tenga más calcio.
calcio, hierro, magnesio, zinc, claro, de todo. Y se nota muchísimo en el pelo. En el pelo. En el brillo de los, cabellos. El brillo del pelo, sí, los ojos, el... todo. Lo que pasa que en pelos así claritos no es tan notorio como en pelos oscuros, que es lo que hablábamos la otra vez. En perros negros el color es mucho más notorio que en pelos claritos. Bueno, ya que mencionábamos el alimento balanceado y Genú, que siempre nos acompaña, les anticipamos a ustedes que la semana que viene vamos a sortear una bolsa grande de Genú para que, bueno, también puedan ganar un extra, digamos, enviando mensajes. Sí, tengo una tribuna que está necesitando también, porque medio como que necesita el alimento balanceado. Sí. Perros grandes, por favor. Es una raza, yo tuve el casal de los perros. Ajá. Ha sido un perro que me ha dado muchas satisfacciones. Un gran perro. Sí. Un gran compañero. Son guardianes. Ajá. Sí, pero no es. Y lo que hay que enseñarles a no tirarse a la pileta porque les encanta el agua. Sí. Tiene un problema. Un poco menos que al labrador, pero les gusta. Les encanta el agua. Con la pérdida del pelo, ¿cómo se manejan? ¿Se les cae el pelo? Hay que cepillado. Lo que pasa es que la época de muda siempre la vas a pasar. Y más en Santa Fe, con el cambio de clima, es inevitable. Claro. Sí. Claro. No, pero siempre dando un buen balanceado, también la caída del pelo es menor. Es menor, sí. Sí. Es menor. Bueno, ya se viene entonces la semana que viene, vamos a concursar toda la semana mediante mensaje de texto con la bolsa gigante de Genú que regala el Fauno, bueno, junto a esta empresa que está radicada muy cerquita de aquí de la ciudad de Santa Fe. En Recreo. En Recreo. Sí. Y que emplea a tanta gente y le da trabajo a gente de la región, así que bueno, gracias en Florencia. No, gracias, ya saben que el Fauno está en Hipólito Yrigoyen casi 9 de julio, todos los días aquí en nuestra tanda publicitaria lo recordamos. Si quieren saber más acerca de Golden, de otras razas, bueno, los peces que tenés pájaros. Sí, imposible traer todo. Tenés de todo, tenés como un shopping de mascotas aparte, porque está la ropita, la cucha, el juguete, las golosinas, porque hay golosinas para perros también, bueno, las piedritas sanitarias, cuántas cosas. Así que Florencia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en un ratito vamos a hablar de falta de seguridad, vamos a hacer el fileteado porteño, les vamos a contar el tanguito que tiene Clarisa para nosotros, vamos a hablar de interés ciudadano a través de los temas que va a plantear Gustavo Fernández y mucho más. No se vayan, ya venimos.